Buenas, gente. Hoy volvemos a Just Cause 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, tenemos satélite. Se me está resistiendo la torre de agua. No así los transformadores. Lo tenemos ahí, que lo he visto antes. Uno ha estallado. Ahí está. Mal asunto, compañero. Se me ha resistido, ¿eh? No podemos estar aquí infinitamente. Hay que seguir avanzando. Eso es un helicóptero de cohetes, sí. Fijaos, en el helicóptero de cohetes sería esto todavía más fácil. Ya solo con lo que hay aquí para explotar, ya nos da de sobra para pasarnos la misión, pero... ¿qué queréis que os diga? Vale, ya lo tenemos. Pero ya es personal esto. Listo, ahora sí. Ahora hemos acabado la misión. Frenesí de ametralladoras. Técnicamente han sido ametralladoras, así que... genial. Y con esto espero que haya desaparecido el bug. Vale, el bug era que no me aparecía la pantalla de selección. Menos mal que ya sabemos que con control la sacamos. Para no volver a comenzar. Modificaciones. Ninguna activa, vale, perfecto. Y mapa. Ahora sí, vamos aquí. A 920 metros. ¿Qué hay ahí? Pues algo hay. Un pueblo o alguna ciudad. Y de ahí vamos subiendo. Y a ver qué nos encontramos. Sí, efectivamente, estoy viendo ya una estatua. Lantuina. Grave error, chicos. Contacto hostil. Unidades a estas coordenadas. Vale, ahí está. ¡Hostia! Espérate que ahora como empiece a explotar todo... y sin explotar, tío, me ha reventado. El tío más mierda del pueblo me ha reventado. Enseñadme. Pero volvemos. No soy alguien que se rinde fácilmente. Entonces vamos a... ahí está, nos cargamos los transformadores. Y activamos esto. Mensaje para nuestros amigos turistas. Y activamos aquí. Ahora tenemos que hackear ahí las cárceles. Vale, primera celda. La hackeamos. Si me lo permiten.
Vale, tenemos ya unos cuantos rebeldes cubriéndonos. Vamos a hackear la segunda celda de prisión. ¿Y qué me estás contando, compañero? Enviando apoyo aéreo a la ubicación. Aviso, se han enviado tanques al punto de conflicto. Ahí está. Ya no hay propaganda. Y espérate que me mandan a uno de cohetes, tío. Me encanta esta gente. Me encanta esta gente. Bueno, atención, me encantaría más enviando tanques a la ubicación. Si me dejaran utilizar lo que robo. Eso ya sería un lujo. De acuerdo, estatua lista. Oh, capitán, mi capitán. Nos cargamos ahora los altavoces. Y nos quedaría un cartel. Un cartel ahí a la entrada del pueblo. Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Y ahora causar devastación, eso se me da bien. Aquí el mando, el apoyo adicional llegará pronto. Hombre, y si me traen helicópteros de cohetes, te puedo asegurar que se me da todavía mejor. Lo de causar la devastación, tú. Van tropas de refuerzo. Aguantad, equipo terrestre. Un tanque, venga. Enviando apoyo aéreo a la ubicación. No me mandéis más. Se acercan tanques a la posición. Ya está. Izamos bandera y esto ya es nuestro. Unidades, hay informes de violencia. Ahí vamos, izamos bandera y claramente esto, esta bandera, nos da un más 3.000 de defensa, con lo cual estas unidades blindadas y helicópteros tienen que retirarse. Ahora la ciudad es... Dicho esto, nos quedan un par de localizaciones por descubrir y no tienen demasiado sitio donde estar. A ver, la más obvia, aquí tiene que haber algo. Por narices, vamos. Ahí tiene que haber algo sí o sí. Y va a resultar ser otra ciudad. Mira, un control. No pueden poner controles en los cielos. Así que nos da igual. Me alegra decir que los hombres de Dirravelo están fuera de la Antuina y que Rico y la rebelión están dentro. Así que adelante, garabatead paz en el muro más cercano. Os sentará bien. Venga, un cartel menos. Medici no se doblega. Tiene otra. Es otra de estas mierdas que tiene puestos de escucha. De otras naciones. Debemos exhibirnos como representantes de su vana visión del mundo. Hemos de romper esos lazos que nos oprimen. Vale, 2 de 4 monitores. Y con este serán 3 de 4. Controlamos el paparium. Y me queda un cuarto. Lo manipulamos a voluntad. Ahí abajo, perfecto. Forjamos una nueva espada que guiará a nuestro ejército por las Apures. Cállate ya, pesado. Que no somos los malos. Ahí está. ¿Qué ego tiene ese tipo? Solicito apoyo. Solicita apoyo. Informe de actividad rebelde. Id inmediatamente a estas coordenadas.
adicional en la ubicación. Vamos a deshacernos de ese cartel también. Aquí la central, objetivo aún suelto. Vale, y ahí está el cuartel donde la DRM se ha hecho fuerte. Vale, vamos. Vamos a mover un poquito más por ahí este transformador. Bueno, era un generador. Adiós, amigo. Vale, entran los rebeldes. Aprovechamos la distracción que eso supone. Y vamos a hackear las entradas de la prisión. También nos quedan los altavoces. El sistema de propaganda todavía funciona. Y eso sí que me pone de muy mal humor. Madre mía, ¿qué acaba de salir de ahí? ¿Qué hacíais ahí dentro? Venga, ahora sí, hackeamos. Mira por dónde. No me vendría mal reponer munición de lanzacohetes. Enviando helicópteros al punto de contacto. Vale. Altavoces. Llegan tropas adicionales. Ya estoy viendo dos. Aquí la central. Llegan tanques. Y ahora echamos un vistazo y aquí nos queda la última. Situación ha empeorado. Los refuerzos están en camino. Aviso, se han enviado tanques al punto de conflicto. Vale, y este para abajo. Casi tenemos la devastación necesaria. Se acercan tanques a la posición. Vamos a robar un tanque y lo tenemos. Te han dicho se acercan tanques, pero yo se no veo. Se acercan helicópteros, repito. Se vale, 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 lo tengo. Gracias por traer hasta aquí el vehículo. No llame refuerzos. Cabronazo. Aquí la central. Petición recibida. Refuerzos en camino. Bueno, los refuerzos no les va a dar tiempo a llegar. Porque ya izamos la bandera. Antes de que llegue nadie. Banderita arriba. Ahí estamos. Ahora la gente podrá respirar mejor. Por cierto, ¿dónde está? Bueno, en la ciudad de antes. Pero aquí también la hay. Tenemos la ambulancia, que si no recuerdo mal... Sí, la ambulancia la busca Mario para su garaje. Ahí está, colocamos marcador en el garaje de Mario. Y le llevamos la ambulancia. Lo hemos logrado. Rico y sus amigos de la rebelión se han deshecho de la presencia de la DRM en Rondela. Sigamos con el buen trabajo, compañeros rebeldes. ¿Eh? ¿Y ese autobús? Vaya pedazo de camión. Nos aseguraremos de llevártelo donde quieras, Rico. Solo tienes que decirlo. No, usted disculpe, pero ahora su coche pertenece a la causa. Esto nos permitirá llevar a unos cuantos rebeldes, ¿eh? Sí, también me gustaría hablar conmigo. Sí, muy tranquilo, pero también he de decir que me encantaría beber agua de gente de este país. Vale, le vamos a dejar ahí a Mario el autobús. Es que hay que aprovechar este tipo de oportunidades. De acuerdo, ahí tendríamos
Ahí está. Lo tenemos. Gracias, Rico. Ahora podemos suministrártelo donde quieras. Era por probar. Ya iba a ser mucha suerte que todo lo que pasase por aquí todavía no lo tuviésemos. Nah, pues eso. Luego, más adelante, como os digo, conseguiremos una mejora que nos señalará si los vehículos los tenemos o no. Pero bueno, necesitamos encontrar una cuarta localización. ¿Dónde se veía? Aquí, ¿no? La banda. Sí, un pequeño asentamiento de vigilancia. Podría ser perfectamente este. Podría ser perfectamente. Pero me da que no, ¿eh? Ah, pues sí, sí, sí. Mira tú por dónde. Guardia la banda primero. Aquí estoy. Es propiedad del gobierno. No quiero matarte, pero lo haré. Vale. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Tú me ves hacer algo? Quiero decir, como destruir propiedades y así. Atacando al objetivo. Todas las unidades a estas coordenadas. El apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación. ¿Qué me queda? Porque algo me tiene que... Ah, vale, el transformador. Pues ya lo tenemos. El dulce olor de la libertad. Libertad no sé, pero Tirrabello pierde otra provincia. Y ya podemos aprovechar para hacer las misiones que se nos quedan atrás por aquí. Tour por Rondela. Vamos allá. Carrera de traje aéreo. Vamos allá. Esto se nos va a complicar un poco, más que nada porque tenemos que pasar bastante pegados al suelo. Con lo cual podemos tener la idea de frenar, pero si frenamos estamos jodidos. La clave está en no frenar demasiado o nos quedaremos sin energía. O sea, nos estamparemos contra el suelo. Pero entre esquivar farolas y pasar por sitios tan estrechos, ¡ay! Nos cuesta la vida. Y mira por dónde descubrimos un asentamiento. Si nos dan la puntuación completa, ahí está, perfecto. No, gracias. Gracias, pero no. Y mira por dónde. Acabamos de descubrir un asentamiento. Y mira tú por dónde tenemos aquí lo que no sé es dónde está el garaje, claro, de Mario. Si es que lo hay. Pero es que tenemos aquí una propiedad. Y claro, el muelle más cercano estaba muy lejos de aquí, ¿eh? No, gracias. Otra vez será. Tenemos aquí otra de... ¿Qué pasa? ¿No puedo viajar rápido ahí? Ah, bueno, claro, no puedo viajar rápido porque estoy fuera del territorio. Entonces vamos a meternos dentro de la zona. Ahí está, estamos en la provincia de Lavanda. Ya puedo entonces viajar rápido ahí.
Vamos a hacer otra carrera de traje aéreo. Vamos allá. Aquí lo principal es intentar no estamparse contra el suelo, porque tenemos un recorrido por delante que abusa mucho de volar a ras de suelo y esquivar y giros así muy, muy jodidos. No es de los más complicados, nos encontraremos algunos peores a lo largo de nuestra aventura en Medici, pero le llega de hostia. Vale, vale, vale. Me ha jodido. Espera, espera, espera. Puede ser que a pesar de ello, consigamos la máxima puntuación. Sí, pues me vale. Sin ser perfecto del todo, me vale. Modificaciones del traje aéreo. Freno aéreo del traje. Mantén pulsado control para frenar mientras usas el traje aéreo. Vamos a echar un vistazo al mapa y a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos otro tour aéreo. Pues vamos allá, sin perder más tiempo. Vamos allá. Veamos qué nos espera, aunque por la puntuación que nos piden no parece que sea tampoco un recorrido demasiado amplio, aunque podría ser muy arriesgado. Todos tienen su mérito, en verdad. Pero los hay más jodidos que otros. Pero al final, la clave está en intentar mil y una veces cada recorrido. Os habla alguien que lo completó al 100%. Ahí está, esta era facililla. Muy bien. No, ya está. No, no me interesa repetirlo, en verdad. Cierra automáticamente el traje aéreo cuando frenas lo suficiente. Esto me puede incluso joder, ¿eh? Pero bueno, en cualquier momento podemos desactivar estas historias sin más problema. Vale, vamos entonces a por la principal. Que no me dejas. Pues viajamos rápido a la carrera. Pero no vamos a hacer la carrera. Vamos a por la misión principal. ¿Competías? Sí, competía muchas cosas, pero yo voy a la principal. Antes de la noche de las hogueras, ¿no, Rico? Espero que sigas en forma. Da una vuelta y veamos lo bien que lo haces. Prefiero, insisto, ir a la principal. ¡Ah, oh, bien! ¡Gracias! Ni siquiera me lo enseñaron en el cole, lo creas o no. ¡Mira las caderas! ¡Mira las caderas! ¿Qué estás haciendo? Me oculto a simple vista. ¿Te gusta? Prueba con más hip y menos hop. Hay muchos vehículos militares. Creo que me llevaré uno. ¿Listo? ¿Quieres que vaya? No sería Frigo y compañía sin Mario Frigo. Sí, roba un vehículo militar. Algo blindado, quizá. Pero no un avión ni un helicóptero. Todavía estoy mareado de tanto movimiento, ¿vale? ¡Y nada de tanques! Tengo claustrofobia. No
nos vamos a llevar a este pedazo de personaje. Madre mía. Y sigue. Muévelo. ¡Siémbralo, Mario! ¡Qué flow tiene el cabrón! A ver, llévale a Mario un vehículo militar. Señor, por favor. ¿Y cómo consigo yo un vehículo militar? Pregunto. Ah, vale, espera. Tenemos aquí uno aparcado. Señores, se lo pillo prestado. ¿Te gusta? Deja entrar a Mario. Llega hasta el desertor. ¡Ah, me gusta esto! Vine por su blindaje, pero me quedé por la comodidad de los asientos de piel sintética. Vale, ahí está. El buen quiebro. ¡Han descubierto mi intento de deserción! Necesito mi equipo de seguridad. Transmito mi ubicación. Dima dijo que este tipo es valioso. No dejemos que muera. ¿Sabes por qué quiere desertar? A nadie le gusta trabajar para Di Ravello. Y Dima dice que prometió darle $5 americanos. ¿5 millones? ¡Eso he dicho! ¡Millones! ¡Déjame en paz! ¡Ayuda! ¡Por favor! Mario, cabrón, haz algo. Estaba con ellos. Si no, me queda todo el trabajo para mí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hala! Soy el doctor Sino Antitikara, del cuerpo de Bavarium de Di Ravello. Debo llegar hasta la resistencia armada. Deseo desertar. ¿Sois mi escolta? Su escolta, ¿eh? Soy Rico Rodríguez. Este es Mario Frigo. Buen día. Mario, a por el coche. Sino, ¿sabes pilotar un helicóptero? Sí, ¿debo hacerlo? Bien, así tendrán dos objetivos a los que disparar. ¿Objetivos? Creo que no le entusiasma mucho el plan. Escolta a tus aliados hasta el escondite. Mi socio Dima prometió que me ayudaríais a escapar a Estados Unidos. Necesito una casa individual de lujo en... Tengo una contraoferta. No mueres. ¡Sí, Rico! ¡Dale duro! Bueno, pues nada. Ah, espera. Esto es mejor todavía. ¿Entonces eres científico? ¿Qué estudias? Estudio el Bavarium. Pero el general solo quiere que sus científicos creen armas. Me ha torturado y ha matado a algunos de mis colegas. Así que debo desertar. Vale, Doc. Síguenos. Te sacaremos de aquí enseguida. Lo he reventado, pero bien. Quedan quietos un momento. Igual puedo hacer algo. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Es un